Soy habitante de aquí de la UD4 de Caricuado, sector Mucurita. Y bueno, como lo pueden ver al fondo, estamos celebrando lo que es la Cruz de Mayo. Es una celebración agraria que se hace en honor a la Madre Tierra por los frutos que brotan en el mes de mayo. Es una celebración agraria que hacían los campesinos anteriormente para honrar a la Cruz por las cosechas recibidas. También hay una concepción que se tiene de que nuestros indígenas, nuestros aborígenes que habitaban anteriormente estas tierras, también adoraban lo que era la Cruz del Sur, y también de los incas también se tiene una connotación de que adoraban esa Cruz del Sur. No solo se tomó la concepción de que es católico, sino que recordemos que anteriormente, antes de la muerte de Cristo, la cruz era vista como un símbolo de maldad, un símbolo de maldito. No me gusta decir esa palabra, pero de esa manera era vista la cruz. A raíz de que se crucifica a Cristo, la cruz toma esa connotación de sagrada y bendita. Y bueno, la Iglesia Católica celebra todos los 3 de mayo, lo que es la celebración de la Cruz de Mayo, desde que la madre del emperador Constantino encontró el madero donde fue crucificado Cruz. A raíz de eso es que se viene celebrando por la parte católica lo que es la Cruz de Mayo. Y lo que vemos aquí, bueno, es toda esa fusión de todos esos elementos africanos, como son los tambores, está la maraca, que es el elemento indígena, y están los cantos y la oración a la cruz como tal, que fue lo que impusieron los españoles. Pero interiormente, todos esos campesinos y todos esos africanos y esos indígenas que adoraban esto, estaban adorando, como te lo dije anteriormente, a lo que era la madre tierra, la naturaleza, en esta época específicamente del mes de mayo. Bueno, aquí con nosotros están colaborando lo que es la Misión Cultura Corazón Adentro. También soy animador de la Misión Cultura Corazón Adentro. Soy director general de la agrupación Afro Libertad. Los compañeros también se encuentran aquí participando. También el Consejo Comunal de la Terraza Mucurita también nos ha apoyado en lo que es el montaje de lo que es esto. En cuanto al sancocho, nos está acompañando, apoyando a la compañera Marlene. Desde temprano estamos trabajando con eso, para que el sancocho quede bien bueno ahí, bueno, y todo el mundo disfrute. Porque yo siempre le digo a todo el mundo que la Cruz de Mayo es una celebración como en diciembre, que todo el mundo se encuentra, una celebración de amistad, de un compartir. Como recordemos que esto no se baila, entonces la gente lo que hace es como encontrarse. Y todos los años, todas esas personas que son velorieros se encuentran en los velorios específicos y vienen celebrando lo que es eso, pues, el encuentro, el compartir en comunidad y todo eso. Bueno, eso es bastante importante, porque dicen que en vista de la cruz siempre tendrá vestimenta. Eso, hay personas que se encargan de vestirla anualmente, y hay unos que se encargan de vestirla y otros que se encargan de lo que es montar esto. Pues esta cruz la vistió la señora Carmen, quien es la administradora del edificio 7. Esta es la cuarta vez que lo hacemos. Ella siempre la ha sido la que la ha vestido, y este año también la vistió ella. Pues, hasta que ya no se encuentra en este momento aquí, pero ella también es quizás conmigo lo que tuvimos la idea y la visión de hacer esto aquí en Mucurita, como para difundir lo que son nuestras raíces afrovenezolanas. Mira, pertenezco al Consejo Comunal de las Queseras del Medio. Es la terraza colindante a esta terraza. Estoy aquí acompañando a los compañeros del Consejo Comunal Mucurita, ¿verdad? Reforzando la labor que ellos están haciendo, ya que con esto se está incentivando a que vuelva a resurgir nuestros valores, los cuales están perdidos, las tradiciones de este pueblo que fueron escondidas, tapadas, metiéndonos a los muchachos otras clases de cuestiones que no tienen nada que ver con la tradición de este pueblo. Entonces, bueno, también me parece que es algo muy importante, porque así los que no la conocen la van conociendo, y los que la teníamos olvidada volvemos con ella y damos a entender, a enseñar, pues, lo bello que es esta patria, todo lo lindo que es esta patria, que hemos estado ocultando, portándonos por otras cosas que no debemos, patrones que no son de nosotros. Y bueno, esto es algo que es muy bonito, ya que la Cruz de Mayo es algo de nosotros, del venezolano. Entonces, esto se ha perdido, ya que los maestros, nosotros mismos, los padres, los abuelos, no incentivamos a los niños a que ellos sigan la tradición, porque esta es una tradición del pueblo.
es una tradición para el pueblo, para enseñar a los niños a que la Cruz de Mayo es algo donde nuestro Señor Jesucristo falleció, pero luego después también él bajó de la cruz. A él lo tienen en una cruz todo el tiempo, ¿no? Nosotros no podemos estar en la cruz, tenemos que estar fuera de la cruz. Y por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que es Jesucristo, el mismo Jesucristo, para que lo bajen de esa cruz, los curas más que todo, que creen mucho en Cristo crucificado. Y nosotros tenemos que creer en Cristo, que no está en la cruz, sino está en nosotros mismos, porque nosotros somos Cristo.